Uy, 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 uy. Hoy te traigo uno de los buenos. Uno de los que dices, oh, vale la pena ver. Así que, hola, muy buenas y bienvenido un día más al canal. El chiringuito de ayer, no te miento, estuvo muy bien. Creo que también, en gran parte, eso se debe a que el caso de Vinicius, el que normalmente hablan una hora o dos horas para seguir campañas y mentiras, fue minimizado ayer. Claro. Como llevan audiencia en vivo, hay gente ahí que va, y la mayoría, en parte, son madridistas, se enfocan menos en campañas y en manipulaciones, y más entretenimiento. Y eso resultó en esto, un chiringuito, mira, no te miento, muy entretenido. Empezando por esta primera cosa de aquí, que yo iba por el coche manejando y por la calle, tranquilo, con el chiringuito de fondo ahí escuchando la cosa, y yo tranquilo, y de repente escucho esto. Es solo para culés. Solo para culés es una ridiculez. ¡No, no, no! Es un programa que no le gusta a nadie. Porque es que no sabe lo que dice. Está muy bien. ¿Qué dice? ¿Que no le gusta el programa? No. Qué bien me cae la señora, ¿eh? Muy bien. Y mira, por si no has visto el programa en directo, esta era una señora de las que estaba en el público. Bueno, lo podrás deducir, porque nunca había aparecido el chiringuito antes, pero la traen del público, se sienta ahí un segundo junto a Juanma, y en menos de un minuto nos dio estos momentazos. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué lo pongo al principio? Pues es simple, porque estos actos espontáneos que no sabes lo que va a pasar, es lo que le falta al chiringuito hoy en día que sí tenía antes. Ahora hay un exceso de formalidad, hay un exceso de respeto, que no se malinterprete, hay un exceso de respeto que quita esa espontaneidad, no sé si lo dije bien, al programa. Ejemplo número uno. Ahí, de los tertulianos y de los que están en el programa, nadie le podría decir a la cara a Jota Jordi que su programa es un culo. Nadie se lo podría decir. Oye, se burlarán de cosas que dicen ahí y tal y tal y tal, pero nadie le puede decir así a la cara, como le dijo la señora. Es un programa ridículo, que no gusta para nada. No podrían. Ejemplo número 2. José Álvarez nos vendió que al Barça iba Nico Williams, Bernardo Silva, hace uno o dos años, que Laporta buscaba a Haaland, a Leao, a Sterling, a Chiesa. Y así sacaba nombres y sacaba nombres y sacaba nombres para mantener esa relevancia durante el verano y querer ser, meterse ahí a la mala como serpiente y querer ser el futuro Darío Montero del chiringuito. Con tal de ganar esa repercusión, mentía y mentía y mentía, y nadie de ahí en directo le puede decir, oye, con valentía decirle, oye, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes con estas mentiras desesperadas? Sabemos que no tienes nada más que aportar en el verano, que no hay fútbol. No tienes nada más que aportar que mentiras de fichajes, que sabes perfectamente que no van a llegar. Simplemente parece que te estás ahogando y estás ahí pataleando, oh, 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 necesitando oxígeno. Y sale una burbuja por aquí y es Sterling. Y sale una burbuja por allá y es Haaland. Y esas burbujas se van consumiendo y se van consumiendo, que al final te ahogas. ¿Qué pretendes? Nadie le puede decir eso porque hay tanta formalidad en el programa que pierde esa espontaneidad. Ya está, creo que me alargué demasiado. Vamos a empezar ya con lo de Juanma contra la zanahoria poderosa, que es lo que me imagino que también estás aquí para ver más que nada, que es lo que está en la miniatura. Y simplemente el contexto, Juanma entra cuando están hablando de Munuera Montero, que es el árbitro que le va a tocar el Madrid contra la Real Sociedad. ¿Y por qué le toca? Es que a mí me parecen todos malos, Josep. Me parecen malos, entonces yo tengo que decir, sí, perdóname. Oye, mira, es una buena noche para recordar, es una buena noche para recordar que el Barcelona pagó durante 17 años. No. Para recordar, no vale, no vale, no, no, que no puede venir aquí a mentir. Esto es mentir. ¿En qué mintió? Que el Barcelona pagó durante 17 años. No. Esto es mentir.
Bueno, oye, de por sí, nuestro gran amigo ChatGPT ya ha demostrado que sí era verdad, pero vamos a tomarnos el tiempo de leer qué es lo que dice en sí, porque es muy interesante. Sí, el FC Barcelona estuvo involucrado en un escándalo relacionado con José María Enríquez Negreira. Enríquez Negreira fue un exárbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. Según informes, el Barcelona le pagó a Enríquez Negreira a través de una empresa de consultoría a la que él gestionaba entre 1994 y 2018. 6 más 18 son 24, 24 años. El caso se ha investigado en el contexto de posibles irregularidades y corrupción en el fútbol español. Las acusaciones sugieren que estos pagos podrían haber sido destinados a obtener un trato preferencial o información favorable en relación con los arbitrajes. Así que bueno, antes de que me dé aquí un paro y seguir leyendo todo esto, que ya, bueno, básicamente lo que faltaba era nada. ¿Dónde está la mentira? Juan me dice, ¿han pagado al vicepresidente arbitral durante años? ¿Es verdad? Es verdad. Por más que no les guste, es verdad. Esto es mentir. Ah, no pagó. Esto es mentir. No, no puedes venir aquí al programa del Chiringuito a mentir. Ah, no, no pagó. No. Demuéstralo. Demuéstralo a quién pagó y por qué pagó. Demuéstralo. Demuéstralo porque de momento judicialmente nadie ha podido demostrarlo. Pero por favor. Y tú estás dando a entender otra vez que el Barça pagó a los árbitros. Y por ahí no voy a pasar cuando el presidente del CTA durante 40 años tenía relación con el Real Madrid. Perdóname, J. Jordi. Yo no te perdono. Perdóname. Que digan las cosas por su nombre. Perdóname. Por su nombre. J. Jordi, ¿qué parte de la frase? De verdad. ¿Qué parte de la frase el Barcelona pagó durante 17 años? 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, no has entendido. ¿Para qué? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero a mí que me importa. Pero vamos a ver qué es pagar. No, pagar. A ti que te importa, no. A ti que te importa, no. Pagar. Pagar. Y averigua bien pagar. Que no fueron 17. Yo no tengo ni el Barça. Escúchame. No fue el único club. Escúchame. Eso a ti no te interesa y lo sabes. Escucha. Y lo sabes. Pero no te interesa decirlo. Te interesa decir lo del Barça. Jota. Y no fueron 17 años. Y lo sabes. Jota. Y sabes también. No, ahora me toca a mí. No, me toca a mí. No, pero ¿cómo te va a tocar a ti si acabo de entrar? Me toca a mí. Jota Jordi. Pero ¿cómo te va a tocar a ti? Mira, escúchame, aquí estás rodeado de más gente. No estás con el del billete que se mete aquí 10 euros y se saca 20 y se lo mete aquí. No estás con ese señor que dice, aquí me meto un coche de caballos y aquí saco un Lamborghini. No, estás rodeado de otras personas, ¿vale? Yo no tengo ni que buscar vídeos de jugadas. No es mi especialidad, ni tengo yo que buscarlo. El juez, su señoría, habla de corrupción sistémica. No yo, el juez. ¿Estáis diciendo? ¿Ha demostrado algo? Pero bueno, pero es que el juez. Pregunto. Pero bueno, pues deja. Contesta. Pues los tiempos de la justicia. ¿Ha salido alguna sentencia? ¿Ha salido alguna sentencia? Pues no ha salido todavía. Han salido dos. No ha salido favorables al Barça. El Barça pagó. Han salido dos. No digas que no. Durante 17 años. Favorables al Barça. 7,3 millones de vicepresidente de los árbitros. Jota Jordi. ¿Qué parte de la frase no entiende? Por favor, pero los 40 años que el presidente. ¿Pero qué 40 años? ¿Pero qué 40 años? Eso vamos a hablar. Cuando dices lo de los 40 años, yo tengo que decir una cosa, Josep, que es que al Real Madrid Franco no le rescató de la quiebra. Al Real Madrid Franco no le rescató de la quiebra, ¿vale? No. Ni recalificó terrenos, ni hay foto de ningún presidente del Real Madrid condecorando a Francisco Franco. Y te puedo enseñar 17 de presidentes de Madrid. No vengas con milongas, ¿vale? No lo que digas. Y bueno, ya te lo voy a parar aquí porque creo que la idea y el conflicto hemos visto suficiente. La idea es que Jota intentaba salir a respirar, a intentar, y cada vez que salía del agua, Juanma lo volvía a bajar. Ya fuera recordándole que no estaba con los señores que se metían ahí el billete y sacaban de repente un Lamborghini, o cuando le decía, es mi turno de hablar, ahora me toca a mí, acababa de entrar. Fenomenal. Venir con esas respuestas, con una manera tan rápida de volverle a rebatir, tiene mucha arte. Así que, por esas razones que Juanma lo hizo muy bien, por esas razones que me gustó tanto verlo, y quería que tú también lo disfrutaras, si no es que ya lo hiciste ayer, y si sí lo viste ayer, pues revivirlo una vez más conmigo. Así que, bueno, no hay mucho más que decir, espero que te haya gustado el video, espero que te haya gustado. Me esforcé en la edición a hacerlo un poquito más... ¿Qué palabra uso? A ver... Entretenido está muy simple, no decirlo. Poco más
interactivo. Mira qué bien me salió. Así que bueno, ya lo dejo por aquí. Es bueno, ya iba a repetirlo todo. Que tengas muy buen día, que tengas muy buena noche y nos vemos en el siguiente. ¡Hala Madrid! Y adiós.